sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a un video nuevo aquí para el canal. Y como habrán podido ver en el título del video, chicos, quiero hacer el unboxing de este increíble paquete que me acaba de llegar desde China recién el día de hoy. Y la verdad es un paquete que contiene un dron exactamente el DJI 2 Mavic Zoom, que es un dron que vale aproximadamente unos 1500 a 1800 dólares aquí en Perú, pero importándolo te sale a unos 1100 dólares a un precio realmente económico, ¿sí? Además de eso, quiero comentarte que si tú eres una persona que netamente quiere aprender a importar tanto de manera minorista como cosas para ti personales, o empezar un propio negocio e importar de manera mayorista, tenemos la Academia Importa y Gana, que le puedes echar un vistazo aquí abajo en la descripción del video. Te voy a dejar todos los enlaces para que puedas verlo, donde vamos a estar enseñando a cómo importar de manera correcta, tanto de manera minorista como de manera mayorista, cuáles son los proveedores que yo utilizo, no solamente para comprar este tipo de cosas como es un dron, que ahora lo van a ver, no solamente eso, sino para poder comprar celulares, para poder comprar pulseras inteligentes como es esta que tengo aquí, para poder comprar tablets como tengo esta de aquí, o también para poder comprar directamente computadoras o ropa como es esta que tengo aquí, incluso joyería. Lo que tú quieras lo puedes importar, e incluso tú puedes hacer tu propio negocio. Y esto va netamente dirigido para personas que quieran aprender a tener su propio negocio, y por el mes de enero también las personas que quieran iniciar dentro de la Academia Importa y Gana, les vamos a enseñar a cómo crear una página web profesional, como es esa que tienen allí atrás, una tienda online para que puedan vender sus productos y cosas realmente interesantes. Voy a subir un poco más la cámara para que se vea mucho mejor. Y ahora sí, si quieres saber el unboxing de este increíble dron que te voy a mostrar a continuación, te invito a quedarte hasta el final de este video y comenzamos. Oh.
I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. Listo, chicos, antes de comenzar les invito a que se suscriban aquí abajo al canal en YouTube y activen esa campanita de notificaciones, porque siempre voy a estar haciendo reviews así de paquetes interesantes que me lleven directamente desde China y les voy a mostrar cómo es que se importa correctamente, cómo es que tú vas a poder comprar productos de una calidad muy buena a un precio muy pero muy bueno, y tú puedes estar ganando por producto un 50%, un 100%, un 200%, y todo eso lo vas a aprender dentro de la academia Importa y Gana, y también a cómo poder crear una tienda online o una web profesional de lo que tú quieras. Esa es la promoción que tenemos por todo enero. Si tú quieres más información o lo que sea, puedes contactarme directamente aquí abajo. Tienes todas mis redes sociales y, como te comento, voy a estar comprando, importando cosas realmente interesantes como focos inteligentes. Bueno, de hecho me falta un foco aquí al frente para que se vea mucho mejor, así que bueno, eso lo pondremos más adelante. Así que, una vez dicho todo eso, chicos, disculpen la calidad de que aquí no hay un foco más, pero no pasa nada, para la próxima ya tendremos un foco. Una vez dicho todo eso, vamos a proceder a abrir rápidamente este increíble paquete. Como pueden ver, lo trae DHL, que es la empresa que nos ayuda a importar este tipo de productos, y este es un producto que sí tiene un valor superior a los $1,300, por lo cual este tipo de productos sí que te cuenta como una neta importación. Como pueden ver, chicos, aquí tengo el paquete, aquí tengo todos los datos, la factura del proveedor y absolutamente todo. Si tú quieres saber cómo es que yo compré este dron a un precio súper súper especial, puedes escribirme aquí por interno y te puedo pasar los datos de ese proveedor. Voy a abrir esta caja para poder mostrarles. Aquí tenemos este increíble cúter que también es importado, por cierto. Voy a pincharle aquí la caja superior, que no se deja. Uf, está súper dura. Creo que el cúter ha perdido gran parte de su filo. Listo, ya estamos abriendo. Quiero que lo vean, está bastante pesada esta caja. Ahí lo tenemos. Ya tenemos abierta la primera parte. Ahora voy a proceder a abrirla por esta parte de aquí. Cogemos por aquí y lo vamos a abrir de esta manera. Uf, con mucho cuidado. Listo, ahí lo tenemos, ya lo estamos abriendo, chicos. Quería grabar dos cámaras, una cámara grabando esto de aquí y una cámara mostrándoles, pero por lástima aún no me lleva la cámara que había comprado, que había importado de la misma manera, que imagino que llegará en los próximos días. Aquí tenemos el primer regalo y es el enchufe europeo o latinoamericano, no sé, pero este enchufe me vale para poder cargar el dron. Así que aquí lo tenemos, pueden verlo ustedes. Lo vamos a dejar aquí a un lado. Y listo, chicos, ya tenemos la caja abierta. Como pueden ver, ahí tenemos al dron DJI Mavic 2 Zoom. Vamos a proceder a abrirlo por completo. Y realmente viene muy, pero muy bien empacado. Es completamente nuevo, es completamente original, por cierto. Porque hay muchas personas que piensan que productos de China vienen de imitación. No, amigos, vienen completamente original y aquí lo tienen. Como pueden ver, el Mavic 2 Zoom. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué he comprado este dron? ¿Por qué? Porque netamente voy a estar utilizándolo para los viajes que voy a estar realizando, gracias a la empresa de Incruises, gracias a la empresa de los cruceros. Y si ustedes se recuerdan, hace unas semanas también compré o importé este lentes de realidad virtual. Y esto, más esto, imagínense los videos que nosotros podemos hacer gracias a estos dos pequeños artefactos que realmente son increíbles. También tenemos la tablet, que también la he importado este año, con la cual vamos a poder ver todo lo que ve el dron desde esta tablet. O sea, tenemos todo listo para hacer videos realmente increíbles. No solamente tenemos eso, tenemos también el estuche para llevar el dron y todas las baterías extras para poder grabar videos realmente, uy, realmente increíbles. Así que vamos a continuar abriéndolo por esta parte de aquí. Viene bien, pero bien sellado, como todos ustedes pueden ver. Aquí está DJI Mavic Zoom para que todos ustedes lo puedan ver. Y es el dron de la marca DJI original. Así que voy a proceder a abrirlo por aquí. No quiero malograr la caja, así que simplemente voy a darle ahí. Y esta caja nos viene bien sellada con un plástico protector. Esto nos da la conformidad de que nadie, absolutamente nadie, lo ha abierto. Y este dron viene directamente desde su fábrica. Así que ahí lo tenemos.
sacamos este plastiquito de protección, lo dejamos por ahí y listo, ya tenemos aquí el increíble dron que realmente pesa un poco, que tiene un valor aproximado aquí en Perú de unos $1,800, pero yo lo conseguí por poco más de $1,200 con todos los gastos de envío, así que eso está realmente increíble. Aquí lo vamos a proceder a sacar, vamos a sacar aquí el dron, es una caja especial la cual viene. No sé si ustedes pueden ver, pero ¿por qué no puedo sacarlo? Ah, aquí tengo una pequeña pegatina más, así que la voy a tener que cortar. Cortamos esta pegatina y en teoría ya podemos sacar este increíble dron. Y listo, chicos, ahora sí ya podemos abrir, creo, esta caja y correcto. Ya tenemos, esto solamente es el estuche, como pueden ver. Aquí viene el dron, las especificaciones vienen por esta parte de aquí y esta caja la vamos a poner un momento por aquí. Y listo, ya tenemos el dron que viene en esta caja de color negra. Muy pero muy bien empaquetada. Eso es lo que me gusta de este tipo de empresas como DJI, que vienen todo pero bien pero muy bien empaquetado. Ahora no sé cómo se abre esto. Y aquí tenemos por último la parte donde dice open. No sé si ustedes lo pueden ver ahí. Dice open, voy a jalarlo. Bueno, esta caja se abre de la siguiente manera. Quiero que lo vean. Se abre así. Wow. Y aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, amigos. Tenemos el increíble dron, como pueden ver, viene aquí. Este es el dron que nosotros vamos a utilizar para poder hacer videos realmente increíbles para este canal, así que obsérvenlo. Viene de esta manera, todo está 100% nuevo. Quiero que lo vean. Esta es la caja y les voy a mostrar un poco más. Aquí tenemos otro pequeño, no sé, otra pequeña cajita que vamos a ver qué es lo que contiene. Creo que contiene aquí los cargadores, los enchufes y la batería extra que tiene, obviamente. Así que vamos a ver. Esto es de aquí. Aquí tenemos un pequeño cargador, si no me equivoco. Vamos a proceder a abrirlo porque en el unboxing se abre todo, ¿no? Así que aquí lo tenemos. Y correcto, este es el cargador para nosotros poder cargar nuestro increíble dron. Viene en esta bolsita muy, pero muy cool. Lo dejamos unos momentos por aquí. Luego tenemos aquí otra cosa más. Esto es el cargador para nosotros poder cargarlo. Esto es la segunda parte. Como pueden ver, dice DJI. Así que voy a proceder a sacar este plastiquito que no sé por dónde se saca. Vamos a proceder a romper este plastiquito así, ya que no lo pude sacar. Y listo, chicos, aquí lo tenemos. Este es el cargador del dron. Como pueden ver, dice DJI. Y esa marca todavía cambia de color o cambia de reflejo, como lo quieran llamar. Vamos a ponerlo nuevamente por aquí. En la caja ya no tenemos nada más. Tenemos nada. Y aquí tenemos un accesorio, que este es el convertidor, por así decirlo, de conector micro USB a tipo C. O sea, para poder conectarlo a nuestra tablet, computadora o cualquier dispositivo que esté utilizando una entrada micro USB anterior. Y aquí tenemos el conector tipo C. Si ustedes lo pueden ver, ahí está. Luego tenemos otra pequeña cajita aquí que nos dice el cable box. No sé para qué sea esto. Vamos a proceder a abrirlo también nuevamente. No sé cómo se abre esto de aquí. Aquí lo tenemos. Y aquí tenemos el cable para nosotros poder conectarlo a nuestra tablet, a nuestro celular y a los distintos componentes. Tenemos esto de aquí. Lo dejamos unos momentos por aquí. Y aquí tenemos otro conector más, otro accesorio más, que si no me equivoco, esto es para los iPhones. Vamos a abrirlo. Lo abrimos por aquí. Y aquí tenemos estas dos perillas, que son las perillas para nosotros poder controlar el mando del dron. Aquí lo pueden ver todos ustedes. Son estas dos perillas. No sé si se enfoca. Enfócate, enfócate. Esta cámara no es tan buena, pero espero que llegue la nueva cámara para poder hacer videos mucho mejores. Ahí tenemos estas dos perillas para nosotros poder controlar el mando del dron. Lo dejamos por aquí unos momentos. Y por último tenemos este conector, que no sé para qué sirva en realidad. ¿Por qué? Porque soy nuevo en esto. Y es un conector normal USB y USB tipo C. Supongo para conectarlo el dron a la computadora, si no me equivoco. Lo dejamos por aquí. Por último tenemos otros accesorios más. Aquí tenemos esto que realmente no sé qué es. Tenemos otra bolsita muy pero muy bien cuidada, donde viene lo siguiente. Este de aquí es el conector o el cable para conectar el mando con nuestro celular. Es el conector micro USB, ¿sí? Esto solamente es para conectar el mando a nuestro celular. Y tenemos otro cable por aquí. Vamos a proceder a abrirlo. Y listo, aquí tenemos otro cable. Y como pueden ver, este es el mismo cable para poder conectar nuestro mando a nuestro celular. Pero este tiene conexión tipo C, ya que últimamente todos los celulares vienen con conexión tipo C, ¿cierto? Así que tenemos dos cables y dos opciones. Esta caja está vacía. Y por último vamos a sacar el mando.
Como pueden ver, chicos, este es el mando del increíble dron. Pueden observarlo. Aquí vamos a retirar esta pegatina de aquí. Y aquí tienen este increíble mando. Todo está completamente nuevo. Aquí por detrás tenemos, tenemos aquí todas las conexiones. Y esto me lo voy a poner por aquí, como recuerdo. Si nosotros desplegamos estas cosas de aquí, estas son las antenas de nuestro mando para nosotros poder controlar el dron hasta 8 kilómetros de distancia. Imagínense cuánta es esa distancia. Y si nosotros abrimos esto hacia abajo, aquí es donde nosotros vamos a acomodar nuestro celular para nosotros poder ver todo lo que el dron está viendo desde el aire, que realmente es increíble. Dentro del mando también trae dos perillas más, como pueden ver. Estas perillas nosotros, en teoría, como he visto en ciertos videos, las sacamos y lo único que hacemos es ponerlas dentro de aquí. Si nosotros hacemos esto, en teoría, ya tenemos aquí un mando. Jalamos esta perilla nuevamente por aquí. Vienen muy bien escondidas debajo de esto de aquí, del mando. Nuevamente las ponemos aquí en pernitos. Y listo, ya tendríamos todo listo para poder volar este increíble dron. Como pueden ver, el mando es muy pequeño, muy bonito y sobre todo muy, pero muy profesional. Vamos a dejar el mando unos momentos por aquí. Tenemos una pequeña caja más que no sé qué sea, la verdad. Este dron trae demasiados accesorios. Vamos a ver qué nos trae en esta última caja. Veamos. Lo primero que tenemos es más cables. No sé por qué trae tantos cables, ya me estoy mareando. Abrimos este pequeño cable y aquí tenemos repuestos de hélices. Increíble, ¿no, chicos? Tenemos hélices para nosotros poder volar más. De hecho, aquí tengo hélices y más baterías que las importé también para poder volar. Puedo volar hasta más de una hora y media con este dron, lo cual es realmente increíble. Aquí tenemos más hélices, como pueden ver. Lo dejamos por aquí. Tenemos otras hélices más. En total son dos repuestos de hélices. Vamos a ver qué tenemos aquí. Pues aquí tenemos lo mismo, más hélices. ¿Para qué lo voy a abrir? Porque todavía no lo voy a utilizar. Tenemos más hélices, se agradece, por supuesto. Aquí tenemos el manual de nuestro Mavic 2 Zoom. Como pueden ver, este es. Aquí tenemos también el certificado de garantía, que eso se agradece muchísimo. Mírenlo, este es el certificado de garantía de DJI. Aquí tenemos un código QR. Y aquí tenemos el manual, que está en chino. Y también tenemos el manual en inglés, por supuesto. Así que eso está realmente increíble. Pero como nadie mira el manual ni nadie lee el manual, pues yo también lo voy a hacer. Lo dejo por ahí y ya se terminó. Y por último, chicos, el momento que todos ustedes y yo también estaba esperando. Tenemos aquí al increíble dron, el Mavic 2 Zoom. Como pueden ver, este es el increíble dron, que realmente está muy, pero muy increíble. Trae sensores por todos lados, trae sensores aquí arriba, trae sensores a los costados, tiene más de 8 cámaras, si no me equivoco, como pueden ver, tiene cámaras por todos lados. Y este dron, también esto lo voy a poner por aquí, aunque sea, estoy súper feliz y súper contento por esta compra. Vamos a desplegar las alas de este increíble dron. Vamos a sacarlo, uno por aquí, uno por ahí, otro por aquí y otro por aquí. Y voilà, chicos, aquí tenemos este increíble dron. Aquí tenemos el gimbal, que esto graba hasta 4K. Y este dron lo podemos controlar hasta más de 8 kilómetros de altura y de distancia, obviamente. Imagínense cuánta es esa distancia, que realmente el dron ha venido muy, pero muy bien cuidado. No tiene ningún golpe, la caja realmente es increíble, como pueden ver todos ustedes. Así que es una importación que ha salido totalmente con éxito. Para algunas personas que tal vez me escriben y piensan que comprar por internet o directamente importar de China es algo arriesgado, pues no, amigos, no es arriesgado. Siempre y cuando sepas importarlo correctamente y tengas los proveedores correctos, van a llegarte productos de una calidad increíble, como es esta de aquí. Aquí tiene un plastiquito más, lo voy a retirar, no sé por qué trae tantos plastiquitos. Tiene otro plastiquito más por aquí. Tiene un montón de plastiquitos. ¿Qué quieren que les diga? Aquí abajo incluso tiene más cámaras y más sensores. Realmente es un dron, pero muy interesante y muy profesional. Si tú eres una persona que se dedica a grabar videos, a hacer videos y cosas así, realmente te recomiendo que compres este dron, porque es un dron bastante accesible y es un dron muy, pero muy profesional. Como pueden ver, ahí tienen la marca DJI. Por aquí tienen también el gimbal DJI Mavic. Y como pueden ver, tiene muchas, pero muchas cositas. Aquí arriba tiene la batería. Esta es la batería del dron.
Y nada más, chicos, eso sería todo por este video. Ya saben, si ustedes quieren aprender a importar productos así muy profesionales como es este dron, cosas como celulares, ropa o lo que tú quieras, tenemos la Academia Importa y Gana, que está de promoción por todo este mes, y te vamos a enseñar también a cómo crear una tienda online o una página web profesional. Así que si quieres más información, comunícate conmigo. Aquí abajo en la descripción del video tienes todas mis redes sociales y también tienes mi WhatsApp. Y conmigo será hasta un próximo video, chicos. En el próximo video les voy a enseñar cómo funciona este dron totalmente en vivo. Vamos a probarlo en un lugar súper, súper increíble, y les voy a mostrar lo increíble o las increíbles tomas que puede realizar este increíble dron. Lo único que me resta por decirles es gracias por estar hasta el final del video. Cuídense mucho, un saludo a todos. Nos vemos en un próximo video y hasta la próxima.